¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Código TDF en vivo para toda la provincia por la televisión pública fueguina. Una vez más estamos compartiendo información en una semana que arrancó atípica por la presencia del presidente Alberto Fernández la semana pasada aquí en Tierra del Fuego, con mucha información que dejó y muchos anuncios. No solamente se vino a concretar lo que muchas familias esperaban, que era la entrega de llaves y de créditos para la construcción, sino que también se firmaron muchos convenios. Estuvo acompañado de los ministros de Obras Públicas y de Hábitat, Gabriel Catopodis y Jorge Ferraresi, firmando convenios con los tres municipios y con el gobierno provincial para la puesta en marcha de obras, convenios que muchos de ellos tienen que ver con una de las grandes demandas de la provincia, que son las soluciones habitacionales. Se van a poner en marcha créditos para la construcción, la posibilidad de comenzar a trabajar en la urbanización de distintos espacios de la provincia que van a permitir concretar justamente soluciones habitacionales. Así que una semana que arrancó con toda esta información que seguramente iremos desarrollando en el transcurso de la semana a partir de conocerse más detalles de cada uno de los convenios. Y otro de los temas, sin dudas, es lo que va a suceder el próximo domingo en Ushuaia, que es las elecciones para elegir justamente a los convencionales constituyentes que se van a encargar de redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad. Ya quedan pocos días para la campaña, una campaña que fue tranqui y que se caracterizó por quizás más críticas que propuestas, pero que estableció que las nuevas fuerzas políticas, las nuevas alianzas o los frentes electorales que se han conformado vayan a estar disputando los 15 puestos que van a ser parte de esta convención constituyente el próximo domingo. Elección en la que hay que ir a votar, es importante que participemos, es un nuevo espacio democrático que tenemos, que hay que celebrar, es importante poder involucrarnos en lo que va a ser la norma que va a regir los destinos de la ciudad de Ushuaia durante los próximos décadas, ni siquiera años, décadas. Así que es importante que participemos, que demos el debate, que hablemos, que discutamos cuál es la Ushuaia que queremos, cuáles son las cosas que entendemos que hay que modificar. Va a haber 15 hombres y mujeres que van a estar definiendo esto a partir de la representatividad que le otorguemos nosotros en las urnas el próximo domingo. Así que es importante que vayamos a votar y que luego seamos parte de este debate que va a ser abierto al público, que vamos a poder seguir y que vamos a poder discutir y proponer cosas que queremos para esta carta magna que tenemos a nivel municipal y que es importante poder trabajarla. Así que son los dos temas, sin duda, de esta semana que estaremos desarrollando ya la próxima semana con el resultado de la elección. Y hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de dos temas también que son centrales en la provincia: educación y obra pública. Va a estar con nosotros la ministra de Educación, Analía Cubino. También anuncios del presidente Alberto Fernández el viernes pasado. Tres escuelas técnicas para la provincia. Se viene trabajando en materia de conectividad y muchos temas más que estaremos hablando con la ministra. Y en materia de obra pública vamos a hablar con la secretaria de Planeamiento e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Sicardi, sobre el plan de obras que estuvo en ejecución. Ya próximos a la veda, algunas se van a ir suspendiendo. Pero también lo que se viene, no solo a partir de la firma de convenios con el presidente, sino también las proyecciones que hay a partir de inversiones que se gestionaron y que van a permitir contar con obras en marcha luego de la veda invernal. Así que hoy tenemos un programa más que interesante para que se queden del otro lado acompañándonos. Vamos a compartir ahora los auspicios y en minutos regresamos.
Bien, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la ministra de Educación, Analía Cubino. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, la verdad es que sí. Bueno, felicitaciones por el reinicio del programa, del ciclo. Muchas gracias, no habíamos tenido todavía oportunidad este año de hablar. Para arrancar, un comienzo de semana que arranca con todo el anuncio de obras por parte del presidente Alberto Fernández el viernes pasado, en lo que tiene que ver con escuelas técnicas para la provincia, algo que estaba esperando hace tiempo. Sí, la verdad es que nosotros lo veníamos trabajando con el ministro Persic y, bueno, en esta ocasión ya se pudo firmar el convenio para iniciar las licitaciones de las tres obras y con la sorpresa además que la escuela de Tolhuin es una realidad, ¿no? Porque hasta acá eran las dos escuelas, una en Río Grande, otra en Ushuaia, y para Tolhuin en el Centro de Formación Profesional. Pero bueno, esto habilitó la posibilidad de que también sea, en lugar de un centro de formación, una escuela técnica para la ciudad de Tolhuin. Así que eso lo celebramos. Bueno, ahora el Ministerio de Obras Públicas empieza con la licitación porque se gestiona a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Sí. Estas tres obras en particular y, bueno, y otras tantas que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, con su área de infraestructura a nivel nacional y que también implican 8 escuelas, o sea, entre jardines y escuela, 8 edificios más también. Así que eso para nosotros es muy importante, sobre todo por el déficit que se tiene de hace tanto tiempo para tener más aulas y que haya escuelas como la 48, por ejemplo, que pueda tener su propio edificio. La construcción de la escuela 47 de Andorra, que hoy comparte edificio con el Colegio Marte, con el secundario. La escuela 40, bueno, que son todas, son todos avances sobre un tema que es muy necesario para poder garantizar justamente esa jornada extendida de la que estamos hablando y que, bueno, fue noticia nacional también. Tal cual. Bueno, vamos con las escuelas técnicas, me interesa un montón de información de escuelas. En las escuelas técnicas, lo que me pareció interesante son los trayectos profesionales que se van a estar implementando. Mecatrónica es uno en Río Grande y programación, y en el caso de Ushuaia, gastronomía y turismo. O sea, no sabía que se podían avanzar en esos trayectos. ¿Es algo que propone la provincia? Sí, bueno, nosotros, cada provincia va eligiendo cuáles son sus familias profesionales para desarrollar y en este caso nosotros tenemos un desafío muy grande para la ampliación de la matriz productiva. El gobernador lo menciona siempre y esto tiene que ver con que un proyecto de matriz productiva tiene que ir necesariamente acompañada por una formación en ese sentido. Por eso es que el desafío para nuestra provincia es ampliar esos horizontes productivos, pero esto tiene que ver con grandes oportunidades que tenemos con una población tan joven, con una población que tiene un índice de alfabetización digital muy grande. Entonces creemos y estamos trabajando en esto, y esa industria, economía del conocimiento, tiene bases en el desarrollo de software, en trayectos como la automatización, la robótica, la mecatrónica, que es esa conjunción de la electrónica para la automatización y que, bueno, también nuestra provincia tiene un know-how, un conocimiento previo sobre la electrónica, ¿no? Así que este desarrollo, puntualmente en Río Grande, estamos fortaleciendo la formación técnica en este sentido. En Ushuaia más apuntado no solamente al desarrollo de software, sino también a poder ampliar en lo que tiene que ver con la industria del turismo, ¿no? Y en los servicios que se pueden Van cambiando proveer. Los perfiles de la vieja escuela técnica que Así conocíamos es. Entonces. Sí, la escuela técnica industrial pura, como la conocemos, tiene vigencia, tiene algunas carreras y orientaciones específicas que están en ambas ciudades y que, bueno, en Tolhuin también vamos a fortalecer para el acompañamiento, por ejemplo, del desarrollo de la matriz en madera, pero con un agregado de valor, con las energías renovables, y el desarrollo de software también. Entendemos que es un capital de conocimiento muy importante que nuestros jóvenes tienen ese desafío y un potencial enorme para esto, ¿no? Y que además en la Argentina hoy tenemos alrededor de 16.000 empleos con vacancia aún en este ámbito. Sí. Pero además, nunca se ha dado dentro de la discusión de la famosa ampliación de la matriz productiva de la que tanto hablábamos, que siempre se centró más en la prórroga del subrégimen, en qué vamos a hacer con la industria y demás, pero nunca se habló de la formación de cuadros técnicos y del semillero que tenemos de potencial. ¿Cómo es el trabajo coordinado entre, en este caso podría ser industria y educación, como para apuntalar eso? Nosotros estamos trabajando hoy muy fuertemente con el Ministerio de Producción y Ambiente y en estos desafíos, ¿no? Porque de hecho también estamos acompañando para todo lo que tiene que ver con la pesca, el desafío que tenemos de formación del recurso. El capital humano es uno de los más importantes de cualquier industria y también
por la razón por la que nos elige quizás una inversión, ¿no? Un inversor extranjero o también el desarrollo de los propios inversores y el ecosistema productivo de la Tierra del Fuego. Lo que nosotros tenemos que hacer, y por ahí vos lo mencionás muy bien, ¿no? Que tiene que ver con que muchos años, si bien el desafío y la matriz claramente era de la industria electrónica, no había formación electrónica. Y de hecho era uno de los reclamos incluso de las industrias que también se radicaban en la provincia, pero que no tenían mano de obra calificada para determinados puestos. Así es. Se contrataba afuera y después nos quejábamos porque se contrataba personal afuera y no fueguinos. Entonces digamos, pero que era un círculo del que no terminábamos de salir. Absolutamente, y por eso nosotros tenemos el desafío de acompañar el desarrollo de esa mano de obra, que también es hermoso pensar que nuestros chicos empiecen en la sala de tres, y lo decíamos el otro día con las fábricas de talento, ¿no? Que inicien su sala de tres, que tengan fortalezas durante la trayectoria escolar para pensar que esos jóvenes elijan estar en la provincia, que su proyecto de vida sea sustancioso y que tengan un trabajo, que puedan estudiar en Tierra del Fuego. La presencia de la universidad también hoy también ha cambiado, sin duda. Nos da una posibilidad enorme. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Estamos trabajando muy fuerte en esa matriz formativa que tiene que acompañar necesariamente para que una matriz productiva se afiance y sea sólida. Dos temas que mencionaba. Por un lado, lo que tenga que ver con industrias del conocimiento, y una pata importante dentro de esa lógica han sido los polos tecnológicos, que digamos que se va a avanzar en ese sentido. ¿Qué tan cerca estamos de que sean ya un hecho, de que podamos estar hablando de efectivamente la fábrica de talentos? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en el edificio, el ex casino, poder transformar esa realidad. Que le hemos dado varios usos en los últimos años. Ya lo creo, con la vacunación, sí, ¿no? Con los testeos, la vacunación. Nosotros estábamos aguardando poder avanzar en un desafío tecnológico y cultural que tenemos con ese edificio. Y que, bueno, la verdad es que va a ser un faro, creemos nosotros, a nivel nacional incluso, la posibilidad de generar esta conjunción entre la capacitación, el entretenimiento y el trabajo, ¿no? Y que esto pueda confluir en un mismo espacio, además con una diferencia a lo que hoy tenemos en los polos creativos, y que va a tener que ver con que puedan convivir las empresas con el desafío de la capacitación y que a la vez sea un lugar lúdico para nuestros jóvenes, que puedan ahí desarrollar su talento. En la ciudad de Río Grande estamos avanzando, en estos días ya vamos a poder tomar posesión del edificio, de las naves de la ex fábrica Visteon, y eso se va a dar prontito, y bueno, ya avanzando con toda la planificación de quiénes van a vivir ahí adentro, ¿no? ¿Qué va a vivir ahí en ese desafío? Bueno, que la verdad es que tenemos muchos jóvenes que hoy ya son parte de una realidad en los polos creativos. ¿Cómo se articula el trabajo, por ejemplo, con las fábricas y demás, con el polo creativo? O sea, en materia de capacitación y educación, ¿el estudiante va a poder ser parte del polo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, hoy tenemos, bueno, muchos estudiantes que pasan por los polos creativos. Hay empresas que también están atentas a ese capital de conocimiento que tienen nuestros jóvenes. Y lo que va a pasar de maravilloso es que se van a vincular los polos creativos con la formación más inicial, quizás las fábricas de talento van a tener ya la presencia incluso de Digital House, que es una empresa que fue creada por empresas de la industria del conocimiento que lideraron las inversiones y la generación de ganancias respecto a cómo dar servicios informáticos, aplicaciones, todo eso que vemos, y que no solo va a ser con Digital House, que va a estar, bueno, estamos trabajando con Google, próximamente con Microsoft, tenemos ya una posibilidad cierta de trabajar con Fravega Tech, estamos trabajando con otras empresas, con Globant, con otras que son más pequeñas quizás o más recientes en su conformación, y bueno, alrededor de 60 empresas que también nos apoyan y con quienes vamos aprendiendo del polo tecnológico de Tandil, que es una experiencia argentina muy exitosa de pocos años, pero que es muy sólida y que ha mostrado cómo puede transformarse una realidad quizás de una matriz diferente, muy cerca de un gran centro como es Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene una conformación que la verdad es que es ejemplar. Y bueno, esto lo estamos trabajando a la vez con el Ministerio de Industria de la Nación, a través de lo que Sonia Castiglione y su equipo va trabajando y en articulación con ellos y con otras estrategias de otras empresas vamos generando. Así que es una novedad, es algo para empezar a andar y le vamos a ir dando forma.
Esto en otros países también existe, en Argentina. Sí, pero además sabemos que no solamente la pandemia nos hizo ver la importancia de las nuevas tecnologías, de los desarrollos que se están llevando adelante, sino la importancia de la capacitación y entender que ya hay carreras que, no sé si quedaron obsoletas, pero que sí hay una demanda insatisfecha, como decía, en materia de generación de nuevos puestos de empleo, que es necesario cubrirla y está bueno que con los adolescentes que hoy quizás están eligiendo ya su próxima carrera, se puedan abrir esas puertas. Así es. Hoy, hablando con las industrias, incluso nos marcan la necesidad de cada vez más temprana la formación, y en secundaria, los chicos de secundaria programan. Sí. Los chicos de la primaria programan en los polos creativos, ¿no? Y ya hoy lo comentaba con la gente de Nación, lo podían ver el otro día, vinieron del Ministerio de Cultura Nacional y pudieron ver las experiencias que generan nuestros estudiantes con 6 años, manejando por módulos la programación. Claro, pero la rompen, sí. La rompen, como dicen ellos, es así. Y el desafío grande que tenemos y que estamos trabajando en la escuela primaria y en la secundaria, especialmente en la primaria, que es el aprendizaje del inglés. Una gran vacancia que tienen nuestros chicos y chicas es, bueno, todavía la suficiencia en inglés para cuando llegan a esos trabajos, ¿no? A esos empleos. Por ahí, para dar un ejemplo, estuvimos trabajando con BGH Tech Partner y ellos ofrecían 45 lugares. De esos 45 lugares, todas las personas que nosotros convocamos lograron una suficiencia rápida en contenidos y conocimientos respecto a la informática, pero justamente al idioma, solo 15. Entonces, hemos trabajado con el resto en poder ayudarlos a acelerar ese conocimiento, a que puedan desenvolverse mejor, y por eso entendemos que más allá de todo lo que hagamos en la fábrica de talento y lo que hagamos en los polos creativos, también hay que hacerlo en la escuela. Sí o sí, tiene venido de la pata de la educación. Así es. La escuché hablar en más de una oportunidad acerca de las nuevas lógicas de aprendizaje. Cuando hablamos justamente de este tipo de cuestiones que son novedosas, vinculadas a la educación, ¿cuál es ese nuevo proceso de aprendizaje? Entiendo que el alumno de hoy no soy yo, claramente, que no tenemos la manera de aprender que teníamos hace 10 años en la secundaria, ponele, más o menos. ¿Cómo es esta nueva lógica y cómo se trabaja? Entiendo, para contenidos, para formas de aprendizaje. Bueno, hoy los chicos, digo, vos hablaste de la pandemia, sí, y de lo que eso hizo como una irrupción, también la necesidad inmediata de aprender, ¿no? Y también nos ha dejado, si bien en algunas cosas no salimos mejores, creo, y tenemos que seguir trabajando, en otras, por lo menos la herramienta, y pudimos dar cuenta de la necesidad. Todavía nos falta una buena conectividad. Sí. Necesitamos hoy avanzar rápidamente con la fibra óptica en todas las escuelas, con la fibra óptica en los hogares, la posibilidad de que esté más cercana ese aprendizaje y esa disponibilidad, ¿no? Pero a la vez creemos, y esto lo trabajan los docentes en la escuela, no es que están alejados de esta realidad, sino que hay nuevas estrategias, nuevas dinámicas. Pensemos que los chicos, hoy esto que se llama el scroll que hacemos, sí, y miramos, no sé, Twitter, Instagram, todos los dispositivos y la disponibilidad del conocimiento que está en todos lados y para muchos de nosotros, ¿cómo generamos que un contenido además sea más lúdico, más, sí, entretenido? Más atractivo para... Y además de ser atractivo, que también los chicos puedan tener un pensamiento crítico sobre lo que están haciendo, porque también tenemos que hacer que estén protegidos, ¿no?, frente a la posibilidad de que otro abuse del uso de las redes o que no sepamos quién está detrás, ¿no? Sí. Entonces, hay que, en estas nuevas lógicas, no dejar todo a la pantalla, sino que también desde la escuela poder trabajar con esos contenidos, trabajar con nuevas lógicas en la pantalla, pero también, por ejemplo, que puedan aprender lógica los chicos, que esto de muchas maneras se trabaja en la escuela, pero bueno, afianzarlo. Y el gran desafío que tenemos igualmente en la producción escrita de los chicos, en los cálculos matemáticos, reforzar lo que vos decías recién, quizás somos estudiantes de otra época, pero sí, también había mucha cosa de otra época que es buena y que es aplicable por hoy. Por supuesto, ¿no? Sí, yo siempre doy el ejemplo, egresada de la escuela técnica en el secundario, y el nivel que teníamos de compañeros que han estudiado carreras vinculadas a ingeniería, arquitectura, y tenían ya el primero o segundo año aprobado de materias vinculadas a eso porque el nivel era muy bueno. Pero sin duda es que hoy la forma de llegar a los chicos, y también entiendo que debe venir, no sé cómo se trabaja hoy con el gremio docente o con los docentes en general, porque para poder llegar a ese chico que hoy requiere otro estímulo, también hay que formar a los docentes. Sí, hay una formación permanente que se da, pero también hay, bueno, desde el ministerio trabajamos conjuntamente con el sindicato
Y hoy estamos, más allá de los temas que son meramente del salario o los que acostumbramos a trabajar en mesa paritaria, también hay un desafío pedagógico que se pone a disposición ahí en la mesa, se trabaja, los desafíos de la creación de otras figuras en la educación, de otros roles. Y por otro lado, bueno, como esta cuestión de poder construir el conocimiento en el aula, porque hoy hay, como decíamos, mucha disponibilidad, ¿no? Y también poder elegir la fuente, poder tomar un posicionamiento frente a qué contenidos, qué es lo que estamos enseñando, sí, y cuáles son esas habilidades que queremos que los chicos aprendan, ¿no? Pero claramente hay una demanda enorme que se le hace a la escuela hoy. Siempre se le hizo, pero hoy, en esta situación post-pandémica, creo que más aún, ¿no? Hay como una exigencia a la presencialidad hoy, sí, mucho más alta que la que se le hacía antes, creo, y que tiene que ver con haber estado sin ella. Entonces, hay mucho para aprovechar de esos tiempos reales de la escuela, y los chicos lo manifiestan, ¿no? De la calidad de ese tiempo que estamos en la escuela. Yo creo que en eso estamos en Tierra del Fuego construyendo un destino mejor para la educación, y tiene que ver con el posicionamiento que tienen los docentes, la posibilidad de escucha, la gran cantidad de adultos que hay en la escuela, la disponibilidad en un aula que hay de mucho más que un maestro frente al grupo. Y eso también hace, bueno, más allá de la inversión que se hace, tiene que ver con una necesidad de que queremos reforzar los aprendizajes, acompañar mejor las trayectorias y que nuestros chicos puedan, por ejemplo, recuperar aquello que perdimos en pandemia, y que sabemos que también es una gran oportunidad para que sean distintos las enseñanzas. Claro. Uno de los temas que surge también a partir de la pandemia tiene que ver con la conectividad. Quedó de manifiesto, sí, durante la pandemia, la brecha digital en muchos sectores. ¿Se pudo avanzar, por un lado, con lo que fue Conectar Igualdad y también con los trabajos que vienen haciendo con ARSAT para potenciar la fibra óptica en la provincia, en acortar esa brecha digital? Hoy en las escuelas ya cuentan con conectividad. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a eso? Bueno, la verdad es que es un déficit que todavía tenemos en las escuelas, y tenemos que seguir avanzando. Lo que nos comentaban desde el área que está ocupándose de esto es, ya están esos famosos shelters que ya les rendimos, sí, homenaje, y que había que dotarlos de la electrónica que llevan dentro para poder iluminar con fibra óptica las escuelas, los hogares de los barrios populares, para que también esté mejorado ese acceso. Yo estimo y esperamos que, bueno, por lo menos para la segunda mitad del año tengamos ya fibradas las escuelas. Esto es un proceso que se va a dar. Quizás es como muy esperado el momento en que se avance con esa electrónica, sí, y que ya está la fibra y se pueda hacer el tendido rápidamente. Una vez que las escuelas estén con esa posibilidad, también va a mejorar incluso la carga para las novedades docentes, mejorar la forma de acceder al salario, de generar los trámites desde la escuela. Y por otro lado, la cuestión pedagógica, ¿no? Que en la escuela, sí, los chicos, además en esos barrios donde la escuela es más importante incluso, porque quizás es la única unidad estatal que está en ese barrio, que también puedan tener acceso a un wifi cercano a la escuela, ¿no? Eso es fundamental. Esperamos pueda estar después de la mitad del año, ojalá antes, pero es muy, muy necesaria. Nosotros, bueno, en estos espacios que estamos abriendo y que vamos a ir trabajando, como los polos creativos, tenemos buena internet, queremos que mejore también, porque ahí, claro, van a producirse conocimiento, tiene que haber mucha y buena internet. Sí, sí, imposible hablar de industria del conocimiento sin una buena conectividad, sin duda. Sí. Así es. Así. Están llevando a cabo una mesa técnica, creo que fue ayer o antes de ayer, con el SUTEF, que es esta mesa de diálogo en la que discuten de todo con el gremio docente. La última, algunos temas que se charlaron que tiene que ver con este reclamo histórico que ustedes admiten se ha mejorado, pero sigue todavía siendo un problema, que es la carga de las novedades, que, sí, a diferencia de otros escalafones, el docente tiene muchísima movilidad en los cargos. ¿Cómo se viene trabajando eso y qué tan cerca estamos de que finalmente sea más automática la carga? Bueno, la verdad es que nuestro desafío desde que asumimos es lograr esa, la carga automática. Es decir, sí, porque recién hoy anunciaban que cobraban los docentes que empezaron a trabajar en febrero y marzo, con lo cual, sí, hay una diferencia todavía en meses todavía para cobrar. Y la verdad es que nosotros evaluamos, bueno, todas las variables por las que este fenómeno se dio ahora, y hemos entregado muchos más cargos, muchas más horas, y eso también quizás resintió el servicio. A ver, la escuela por un lado, todas no tienen buena internet. Hay horarios en que en las ciudades funciona un poco mejor, un poco más colapsado según el horario, porque el tráfico de internet es muy alto.
Y entonces, bueno, también dispusimos, especialmente en Río Grande tuvimos este problema, se está armando un lugar donde las personas puedan ir a cargar, a llevar sus novedades docentes, cada secretario o secretaria de escuela, y nosotros podamos en 48 horas cargar esa novedad hasta tanto se reemplace o se mejore el sistema que tenemos vigente. Yo recién estuve conversando con la ministra de Río Negro porque ellos tienen un desarrollo propio, un sistema que está funcionando muy bien y que, bueno, hace una alta automática. Y que lo que debería pasarnos es que si un docente entra el 20 del mes, a fin del mes tenga ya liquidado su proporcional. Sí. Eso es lo que anhelamos y para eso estamos trabajando, pero claramente, bueno, las disculpas del caso de que esto no se logra aún, hemos reducido de entre 5 y 6 meses que antes demoraba. Era más largo, sigue siendo, digamos, un tiempo largo, sobre todo para el que depende de ese ingreso, pero sin duda se achica un poco. Igualmente es súper comprensible, por eso estuvimos trabajando con el Ministerio de Economía en esto. Hoy a las 0 horas se están abonando esos que faltaban, pero bueno, mañana tenemos una mesa de trabajo entre Economía, Educación y SUTEF también para mirar cómo se fue desarrollando también el salario. ¿Van a adelantar la paritaria, que fue uno de los pedidos del SUTEF? Nosotros mañana nos reunimos. No puedo decir si se adelanta o no, pero sí, ya es una... El que tiene la chequera es el que se va a reunir mañana. Sí. Mañana vamos a empezar a analizar, bueno, cómo se llevó adelante este periodo, cuáles son las condiciones que hemos planteado para esta mitad del año y si hay que modificarlas, qué posibilidades hay de hacerlo. Pero bueno, esto accedió al Ministerio de Economía inmediatamente ante la solicitud de poder sentarnos a analizar, ¿no? Creo que una muy buena decisión del gobernador es sostener la vocación también de sentarnos a dialogar constantemente. A veces se pone más tenso, otros no. Sin duda, pero bajó el nivel de conflictividad con el gremio docente en el último, por lo menos en el último tiempo. Sí, nosotros estamos contentos de cómo se trabaja responsablemente, ¿no? Y hemos avanzado muchísimo en las titularizaciones, en la posibilidad de revisar incluso homologaciones de cargo. Hemos avanzado en temas que históricamente se estaban esperando. Y en otros que quedan desafíos, ¿no? Como, bueno, lo que mencionábamos de Cien, es una de las promesas de trabajo y que tenemos que cumplir porque, bueno, es lo que nos hemos propuesto también en esas mesas, ¿no? Y hay mucha colaboración también. Hoy trabajábamos junto al sindicato en poder identificar los reclamos que ellos habían recibido, más todo lo que nosotros teníamos identificado para hacer un trabajo conjunto y el beneficio es para el docente que realmente necesita percibir su salario en tiempo y forma, ¿no? Entonces, este trabajo se da de manera conjunta. Por último, jornada extendida. Hablábamos que fue un anuncio que se hizo acá con el Consejo Federal de Educación, que Tierra del Fuego ya es modelo en ese sentido porque ya viene aplicándolo. ¿Va a haber efectivamente algún cambio en el corto plazo en lo que tenga que ver con los horarios de la educación en la provincia? No, nosotros ya en la mayoría de los en el 100% de los establecimientos de educación primaria tenemos instalada esa hora extendida. Lo que va a suceder es que en algunas escuelas está, o en alguno de los ciclos está 3 días a la semana, bueno, se va a llevar a los 5 días, eso es lo que mayormente faltan esos 2 días. Sí. Depende del ciclo, ¿no? En primer grado tienen menos tiempo que el resto de los grados y vamos a ir avanzando. La fortaleza está ahí en poder trabajar inglés, bueno, lógica, ajedrez, las cuestiones que ya la escuela ha definido por propio proyecto, pero que todas van en este sentido, ¿no? Y la verdad es que nos está faltando ese 30% para fin de año ya poder tener el desarrollo completo. Sí, este año se aplica. Sí, este año, y bueno, porque Tierra del Fuego lo aplicó de una manera que, bueno, nos consultaban otros medios nacionales y el Ministerio también a nivel nacional. Nosotros lo hemos desarrollado, digo, nosotros pensando en el Estado provincial, porque esto no es que inició con nosotros, sino que en el 2013 se fue haciendo de manera progresiva y todos los gobiernos sucesivos lo fueron sosteniendo. Lo que vamos haciendo es con un maestro que no es el maestro que está frente al grado en las otras materias, en los otros espacios, ¿no? En las áreas. Entonces eso se pudo lograr. Hay otras provincias que lo que están iniciando a discutir es, bueno, si aumentar la carga de ese maestro que en vez de 4 pase a ser 5 horas, y esto por eso se está trabajando una paritaria nacional. Claro. En la provincia lo hemos cumplido de esta manera. Perfecto. Ministra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte y enseguida regresamos con la Secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de Ushuaia, la doctora Gabriela Muñiz Icarri. Ya volvemos. We'll be right back.
Vamos a hablar un poco de obra pública en la ciudad de Ushuaia, pero ya estamos con la secretaria de Planificación e Inversión Pública, la doctora Gabriela Muñiz Icardi, perdón. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches, Belén. Muy bien. Muchas gracias. También, como arrancábamos hablando con la ministra de Educación, sin dudas, algo para celebrar, que son los anuncios de obras que se firmaron, los convenios que se firmaron el viernes pasado en ocasión de la visita del presidente Alberto Fernández. Se sigue avanzando en inversión en la provincia, en uno de los temas que creo que es trascendental, que tiene que ver con soluciones habitacionales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros en este caso se firmó para el edificio del CAD. Sí. La verdad que es un edificio muy esperado, hace tiempo tenía su terreno. Así que bueno, trabajando en este proyecto, este nuevo proyecto, para mañana precisamente van a tener una reunión en el edificio actual del CAD, tanto el área de proyecto del municipio, a los fines de empezar a trabajar este edificio que es tan importante y tan emblemático, ¿no?, en la ciudad de Ushuaia. Y otro de los convenios que se firmó también es más servicios de agua y cloaca que se viene trabajando. Nosotros venimos trabajando en lo que es la urbanización San Martín, tanto lo que fue el alumbrado público como en este momento estamos en la colector cloacal y lo que es la red de gas. Y también otra gran inversión que ha hecho el municipio a través de Nación de Enosa es más agua y cloaca para lo que es el sector Caidé, ¿no? Que también se está trabajando. También estamos trabajando, sí, en una nueva cisterna que es fundamental para poder darles este servicio a gente que vive hace más de 20 o 25 años sin el servicio de agua y cloaca. Así que es una obra más que fundamental y que tiene, digamos, algunos grandes problemas, ¿no? Porque estamos en la montaña, en un lugar donde en algunos lugares tenemos mucha roca que picar, después las casas ya están, entonces, bueno, hay que ir trabajando con los vecinos y con la solución que se trae, que es agua y cloaca de hace tantos años que están esperando. Bueno, estos son nuevos lugares, nuevos barrios donde se va a llevar agua y cloaca. Vamos por parte de Urbanización San Martín. ¿Qué tan avanzado está el tendido de servicios en esta zona? La verdad que lo que es la infraestructura interna de la urbanización ya estaba. Ahora ya se terminó lo que es la red de baja tensión y alumbrado público. Estamos casi en un 80% de lo que es el colector cloacal, lo cual va a permitir que la gente que actualmente vive, porque ya hay gente viviendo. Mucha vivienda en construcción también. Sí, mucho con los créditos que dio el Procrear, así que van a poder utilizar el servicio de cloaca que a hoy no están conectados. El caño, digamos, de la cloaca pasa por la frente de su casa, pero no le hemos podido llevar adelante la conexión en virtud que falta este colector cloacal que hace que junta todo y lo lleva a lo que es la planta Bahía Golondrina. En eso estamos casi en un 80% de la obra, así que estimamos que si el clima nos acompaña podemos terminarlo antes de julio, pero bueno, la idea es que a fin de año ya tengan tanto la cloaca como es el gas natural, porque también estamos avanzando, la de gas natural va en un 30%, así que bueno, con la veda que ya estamos seguramente iremos avanzando un poquito más despacio, tenemos buen clima por ahora, así que bueno, la urbanización San Martín está pronta a terminarse en lo cual es estos servicios y la MUNI ha trabajado con el Ministerio de Hábitat también la financiación de lo que es la red de media tensión, porque el alumbrado que tenemos hoy, la red de baja tensión, no tiene electricidad en virtud de que falta la red de media, así que en eso vamos a avanzar también a trabajar en la próxima temporada. O sea, la próxima temporada podríamos estar ya cerca de la finalización de obras en la urbanización. En cuanto a la primera etapa, sí, la red de media va a llevar un poquito más de tiempo, que pretendemos tenerla iniciada en octubre de este año. ¿Ya se empieza a planificar la segunda etapa? Estamos en eso porque se ha comprometido junto con el gobierno de la provincia y a nivel nacional viviendas colectivas en la segunda etapa, así que bueno, hay un anteproyecto de apertura de calle, de servicios, que bueno, ahora a trabajarlo durante el invierno. Nosotros durante el invierno proyectamos para que en el verano para elaborar en el verano. Exacto, siempre estamos ahí o en invierno, operativo invierno y proyección, en el verano ejecutamos las obras y así es una cadena. Macizo Caidé era otro de los puntos que hablábamos, que tiene que ver con justamente un proceso de urbanización que primero que durante muchos años se negó que era inviable, porque la realidad es esa, durante muchos años se dijo que era inviable poder urbanizar esos sectores altos de la ciudad. Se logra, o sea, cuesta más, cuesta esfuerzo y dinero sin duda, pero se está logrando.
¿Cómo viene avanzando ese proyecto? Nosotros, la verdad que la cisterna ya tiene un gran avance, casi estamos en el 90% de lo que es la cisterna. Hace un rato se mostraba, ahí se está mostrando lo que es las nuevas viviendas. Las plateas. Las plateas de las nuevas viviendas. Hemos contratado 68 viviendas. Estamos trabajando ahora en las plateas de las primeras viviendas. Esas son dos macizos que se hizo la apertura de calle también, primeramente hicimos la apertura de calle, y ahí se está trabajando tanto en la platea de las viviendas como también se está trabajando en los servicios de agua y cloaca, los cuales forman parte de esta gran obra que es servicio de agua y cloaca para todo el macizo Caide, tanto para la parte ocupada actualmente como para estas nuevas viviendas. Y estamos trabajando el proyecto de la red de electricidad para estas viviendas, una red de baja tensión que hemos contratado el anteproyecto para también poder licitarlo. Bien. Estaban avanzando con lo que tenía que ver con la cisterna en esta zona. Sí, la cisterna ya está casi en un 90%. Lo que tenemos que hacer es vincular esta cisterna con la otra cisterna. Estamos trabajando en un acueducto muy importante que lleva, digamos, un tramo donde hemos tenido que hacer desbosque, donde hay mucha roca. Así que, bueno, esperemos que sobre fin de año podamos tener finalizado, porque también ahí estamos ejecutando la obra, vamos a empezar a ejecutar la obra de apertura de calles, porque tenemos que tirar lo que se llaman los servicios a cada una de las casas que está ahora, que la municipalidad ha logrado regularizar. Bueno, pues primero tenemos que hacer esta regularización con las calles para que, juntamente al hacer a la apertura, también hacemos el zanjeo. Así que, bueno, gran trabajo nos espera para todo lo que es la temporada 22-23. ¿Y para hacer estas obras hubo que relocalizar vecinos que estaban en ese lugar? Sí, muchos de los vecinos van a ser relocalizados en estas viviendas que estamos construyendo, y otros hábitats les ha dado otros terrenos donde se tengan que relocalizar, o algunos propiamente dentro del mismo lugar donde están se tengan que correr 2 o 3 metros para poder tirar bien lo que es los servicios, llevar los servicios. Claro, digamos, la ubicación hoy de las viviendas no permite que se pueda avanzar en las obras. Otras sí, pero bueno, eso es un trabajo en conjunto que llevamos con la Secretaría de Hábitat para poder dar solución a todos los vecinos. Ya se, imagino que vamos a estar pisando, usted tiene la tiene más clara con el pronóstico, porque estamos pisando la veda ya en materia de obras, pero se pudo avanzar bastante por lo que estuve chusmeando de obras, sobre todo lo que tiene que ver con repavimentación, con asfalto, terminados los nides. ¿Cómo quedó la cantera San Vicente y los morros que estuvieron trabajando? Sí, la verdad que este año fue muchísima obra. Cuando nosotros hablamos desde octubre del año pasado a abril, estos siempre son nuestros planes de obra, pudimos hacer Tucumán, pudimos hacer los morros, pudimos hacer los ñires, pudimos hacer la rotonda del Pipo, pudimos llevar adelante también la cantera y San Vicente, a la cual no hemos llegado a finalizar porque es repavimentación, lo cual ocasiona que sea más lento el trabajo, porque no es que levantás todo el asfalto y tirás, sino que vas trabajando por etapas. Después hicimos toda la repavimentación de San Martín, desde Yaganes hasta Gobernador Paz. La verdad que se hicieron muchas obras de pavimentación y repavimentación, y también nosotros con lo que es la planta de asfalto móvil, con nuestro equipo de bacheo, hemos trabajado un montón. Ahí está la rotonda del río Pipo. Quedó muy buena, debo decir que quedó muy buena. Le falta todavía toda la parquización, exacto, y la le falta señalización, ponerle onda, digamos, pero quedó muy buena, quedó mucho más amplia, yo la uso todos los días, y quedó como mucho más. Y aparte se entiende quién, para dónde doblás, para la derecha, para la izquierda. Es apto para gomas totalmente, porque se entiende clarísimo para dónde tenés que dirigirte. Eso era lo que había que definir, porque siempre o tomaban para un lado o para el otro y nunca estaba claro. Así que, bueno, la verdad que igual que las bicisendas, tanto la que hicimos por administración, que llevó adelante en lo que es el Ara San Juan, esa bicisenda se hizo con la planta terminadora, con la máquina terminadora nueva. La verdad que fue un gran desafío que teníamos, no sabíamos cómo íbamos a resultar, pero como dijo el intendente, empezó más o menos y después terminamos bien. Bueno, y después, bueno, ahí está la bicisenda Pensar Malvina, una bicisenda de casi 6 kilómetros. ¿Hasta dónde llegaron ahora? Lo que pasa es que están en ciertos sectores, no es continuo. Vamos por tramos, porque hay en algunos lugares que tenemos que hacer mucho terraplén, hay que mover mucho suelo. Entonces, los que son esta parte que se está viendo ahí en la tele es la parte que era más fácil de trabajar. Entonces, fue la que primero encaramos. Y la verdad que
yo creo que va a ser una de las bicisendas más importantes que va a tener la ciudad. La otra bicisenda que estamos pensando ya pronta es la bicisenda de la pasarela Fique, donde se va a poner en valor toda la pasarela Fique, se va a hacer un hermoso paseo y ahí va a haber una bicisenda también. Así que se vienen varias cosas nuevas para la ciudad y obras muy importantes para lo que es la temporada 22-23. Sí, bueno, hablando de todo lo que es el paseo de la pasarela, es un financiamiento a través del CAF que se logró, que viene de la mano del el centro comercial a cielo abierto de la zona de Quanip y San Martín Peatonal. ¿Qué más podemos conocer de eso? San Martín se va a mejorar lo que son 3 cuadras, desde Rosas hasta Belgrano, creo que es. Belgrano, sí. Y ahí se va a mejorar todo lo que es la escalera Belgrano también. La idea es integrar, es una de las últimas escaleras del centro que nos quedaba, sin integrarse con lo que es como ya sea la escalera del Centenario o la escalera de Rosas. Bueno, es la de Belgrano, va a ser también ese estilo. Y vamos a mejorar, vamos a poner lo que es todos los bancos, todo la misma mobiliario que tienen las 3 cuadras de San Martín, la idea es trasladar y mejorarla. Bien. Sí, 3 cuadras más para, bueno, ir mejorando. Y Quanip también, obviamente, y ponerlo en valor porque es un paseo que la verdad que se usa bastante. Entonces, bueno, también que tenga su mobiliario, que tenga sus veredas anchas, en condiciones. Sí, un gran trabajo también con los comercios, ¿no? Porque vamos a intervenir en varias veredas donde los comercios tienen sus columnas y claro, demás. Entonces, bueno, la idea es unificar y poder trabajar y hacer un paseo que sea accesible para todos. ¿Quanip replicaría el modelo de San Martín? Bastante parecido. Sí, cada ese uno con su ornamentalia, pero bastante parecido. Sí. Bien. Y el paseo de la pasarela que lo mencionabas antes. El paseo de la pasarela, si nos va a quedar tan lindo como lo tenemos diseñado, la verdad que creo que va a tener bicisendas, veredas, va a tener intertrabado, mucha iluminación, bancos para poder disfrutar lo que es nuestra bahía, tanto abierta como cerrada. Así que va a estar muy, muy agradable y justo con el cartel de Ushuaia. Así que sí, va a ser un lugar muy emblemático que va a quedar para la ciudad, tanto para nosotros como para el turismo. ¿Estas obras cuándo comenzarían? Justamente hoy me estaban diciendo que ya casi está aprobado el pliego, así que estimo que en octubre, cuando empiece nuevamente la temporada, ya tendrían que estar contratadas. Bien. Decía que ahora en la veda se sientan a planificar, a proyectar. ¿Qué es lo que ya vienen planificando y proyectando para la próxima temporada? Y una es lo que es la entrada a la ciudad, ¿no? Que hoy justamente tuvimos una reunión con Vialidad Nacional también para llevar adelante, porque estamos muy ansiosos con esa obra. Nosotros la queríamos licitar antes, bueno, no se pudo. Así que, bueno, hoy hablábamos de la intención es que en octubre ya se pueda estar trabajando en lo que es la entrada a la ciudad, que va a conectar también con la bicisenda Pensar Malvina, va a mejorar lo que es la entrada a la estación de servicio, porque siempre es muy complicado entrar a la estación de servicio, así que también eso. Después vamos a seguir con más playones, con más plazas. También tenemos pensado el gimnasio, un gimnasio en Andorra, muy importante. ¿La residencia de adultos mayores cómo avanza? La verdad que hoy pasaba y bueno, ya están trabajando en lo que es la parte de movimiento de suelo. Ahí está el gimnasio, el centro de monitoreo, defensa civil. Y ese es un edificio que... ese no es la residencia de adultos mayores. Ese es un edificio que es de género. Un nuevo edificio que ya también prontamente vamos a salir a licitar, que queda en Barrancas del Pipo. ¿Edificio de género en Barrancas del Pipo? Sí, edificio de la mujer y de género que va a tener habitaciones también. Esto es un proyecto hecho por Nación, con apoyatura en la Secretaría de Planificación y también lo que es la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Hábitat. Ya está el proyecto definido, está pronto a firmarse el convenio para la licitación de este edificio, un edificio muy importante. Y bueno, la residencia de adultos mayores, ya el contrato está firmado, ya se está acercando lo que es todo el predio y ya están haciendo los estudios de suelo, estimando que obviamente ahora se trabaja en todo lo que es el proyecto definitivo, el ejecutivo, y para que en octubre ya veamos ya todo el movimiento real, efectivo, de todas las máquinas y las empresas, la empresa trabajando.
Bien. ¿Y hay capacidad operativa, más allá de lo que hace la MUNI con personal propio y con maquinaria propia, para llevar adelante todas estas horas? Porque a veces suele ser esa también algo que traba, a veces se consiguen los recursos, pero no hay capacidad operativa para ejecución. Mira, la verdad que yo siempre digo que las empresas grandes están casi siempre las mismas. La empresa que agarró la residencia de adultos, la verdad que es una empresa nueva en la ciudad, así que estamos recontentos de que otra empresa más se animara. Esperemos, seguro es una empresa grande de otra provincia y sabemos que ha trabajado muy bien, así que esperemos que tener buenos resultados. Lo que es las empresas pymes o medias, eso es donde está más difícil, porque la verdad que entre el estado de inflación en que se encuentra la Argentina y las dudas que tienen los empresarios, por ahí no se animan a obras de 6 o 7 meses. Sí. Entonces, por ahí nos cuestan más y es que hemos tenido problemas con algunas licitaciones más chicas. Pero bueno, o sea, les cuesta cotizar a largo plazo algo que no saben cuánto va a costar en 3 meses. Exacto. Entonces, y más cuando te agarra la veda y las redeterminaciones a veces no reflejan. Pero bueno, estamos trabajando y la idea es poder avanzar en obras que son más necesarias, como es, por ejemplo, la plaza en todos los barrios, porque ya como el reclamo, como dice el intendente, ya no me piden que mire la calle, ya me piden, quiero el mismo juego que está en tal lado, quiero el mismo playón. Y bueno, entonces, bueno, esa es la indicación del intendente. Si bien hemos hecho 30 playones en diversos sectores de la ciudad, bueno, el intendente quiere hacer 30 más. Y bueno, en eso estamos analizando, armando parques y pudiendo mejorar cada día la ciudad. ¿Qué pasa con el puente de Perito Moreno? ¿Cómo avanza ese proyecto? Sí, hace el día viernes presentó la empresa, ya está contratada la obra, el día viernes presentó la empresa ante Camusi todo lo que es la documentación técnica para cambiar estos gasoductos, que hay que hacer un bypass. Recordemos que esta obra había fracasado en virtud de que cuando se contrató se estimaba que según los planos los gasoductos estaban en determinado lugar y cuando se hizo el rastrillaje manual se encontraban que estaban en otro lugar. Bueno, ya solucionado esto, ahora Camusi nos tiene que autorizar el inicio de obra, así que estamos, justamente hoy hablaba con Camusi de Nación, están analizándolo, se comprometieron que la semana que viene va a estar finalizado para poder entregar y ya si está en condiciones, empezar a analizar el momento en cual va a ser más conveniente este bypass, porque en algún momento hay que dejar uno de los gasoductos, no va a poder continuar transportando gas, así que bueno, eso se analiza con Camusi y también tenemos una fibra óptica, así que va a ser bastante. No es volarlo y construir algo nuevo, no es tan simple como eso. Sí, porque aparte hay de los 3 caños de gasoducto, solo uno es el que vamos a correr, los otros 2 quedan en el lugar, así que hay que trabajar con mucho cuidado. ¿Y la idea es duplicar la superficie del puente? Sí, ese puente sale totalmente, se demuele y viene un puente más grande que es la continuación de las 4 manos de la Perito Moreno, que fue una de las primeras obras emblemáticas, ¿no?, de la ciudad. Sí, o sea que y la idea es, si se coordina todo esto, ya la próxima temporada poder comenzarlo. Sí, es más, hay algunas partes que es conveniente iniciarlas en el invierno, que es donde menos caudal tiene el río. Así que también se está trabajando eso en la parte ingenieril, tanto de la empresa como desde la secretaría. Están los ingenieros trabajando para ver en cuál es el momento mejor para realizar esto, obviamente con la autorización también de Camusi para hacer el gasoducto. Bien, bueno, o sea que hay bastante trabajo por delante. ¿Qué ventana de buen clima tenemos ahora estos días para seguir con algo? Por lo menos el domingo se ve buen clima. Y la semana que viene, entre lunes y martes, también. Así que, bueno, esperemos, como yo siempre digo, ahora se ve bien, pero bueno, viene una... Sí, esto cambia en 3, 2, 1, sí. Exacto. Pero bueno, ya estamos también preparados, en condiciones por si llegamos a tener alguna necesidad de salir con las máquinas. Las camionetas ya tienen toda su plantita de salmuera. ¿Todo preparado para el operativo invierno? Sí, bien. Ya estamos en condiciones, si bien no estamos al 100%, porque siempre terminamos más cerca de fines de mayo, pero estamos en condiciones de salir en cuanto surja algún inconveniente o que se presente la nieve. Gracias, Gabriela, como siempre, por acercarte. No, ¿por qué? Bien, nos vamos al último corte y ya nos despedimos del programa de hoy.
Bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 horas en vivo para toda la provincia. Chao, gente, gracias.